Se realizó una reunión con el Foro de Intendentes este fin de semana para impugnar un decreto provincial. Estamos en el despacho municipal de nuestra ciudad de Cañada de Gómez. Le agradecemos a la intendenta Estela Clerici este contacto porque nos va a comentar un poco acerca de una reunión que hubo con el Foro de Intendentes el pasado sábado. Exactamente, bueno, estuvieron presentes intendentes de distintas localidades que componen el foro. Estuvo la gente de Rafaela, Ceres, San Genaro, Gálvez, Esperanza, Malabrigo, Roldán, Sastre, Sunchales, El Trébol, Frontera, Venado Tuerto, Rufino, Puerto General San Martín, Pérez, Casilda. Y bueno, un poco lo que se charló es hacer una impugnación que se está presentando en este momento, a las 10 horas, por las mesas de entradas de la gobernación, tanto en Rosario como en Santa Fe, un recurso de revocatoria y un planteo de inconstitucionalidad contra el decreto 161 del 2014 que fue dictado por el gobernador, que está destinando específicamente fondos de libre administración de rentas generales que vienen de la coparticipación a una afectación específica. Básicamente todo lo que es coparticipación del gobierno nacional y del gobierno provincial se destina a rentas generales. Para cambiar ese destino, para cualquier tipo de cambio, debe hacerse a través de una ley del Congreso, nacional en un caso, provincial en el otro, o bien a través de un acuerdo, o sea, lo que es coparticipación nacional se distribuye en acuerdo con los gobiernos provinciales, en este caso sería un acuerdo con las intendencias. Por eso, el decreto 161, que establece una afectación específica de fondos coparticipables, sin el concurso de la legislatura, sin una ley o sin un acuerdo, es totalmente inconstitucional y avanza sobre lo que son fondos de libre disponibilidad del municipio, de todos los municipios. También hay varias comunas que se están sumando a este planteo y pedimos, por supuesto, que se suspenda la aplicación de este decreto. Cabe aclarar que este decreto habla de fondos de financiamiento y de FAE. No significa que la Municipalidad de Cañada de Gómez no cumpla con el FAE. Es más, la semana próxima nos estamos juntando ya, hemos recibido todos los pedidos y vamos a estar cumpliendo religiosamente con el FAE como se hace siempre. Esto es, en realidad, afectar lo que es dinero de coparticipación y rentas generales a un destino específico. O sea, avanza y avasalla lo que es, digamos, la libre administración de fondos coparticipables de rentas generales sin que haya una ley, sin que haya un acuerdo. Insisto, la semana próxima vamos a estar juntándonos con todas las escuelas ya para avanzar en lo que es, y previo al inicio de clases, con la entrega de infraestructura, que son útiles escolares, guardapolvos y zapatillas, como lo hacemos todos. En cuanto al Foro de Intendentes y concretamente lo que se ha conversado, teniendo en cuenta que hace no muy mucho tiempo hubo un recibimiento por parte de Don Fati para tratar tal vez otro tema, pero seguramente han llegado a algún petitorio, ¿seguirán trabajando sobre este y otros temas? Seguiremos trabajando, inclusive el sábado este tema un poco se planteó como urgente porque hoy vencía la posibilidad de impugnar y por eso te decía, se están haciendo las impugnaciones pertinentes. Creo que van a ser cerca de 50 municipios y comunas que vamos a estar haciendo esta impugnación. Ojalá nos vaya bien, como cuando lo planteamos el tema de lo que es injerencia en materia de comisión administradora de FAE, que Bonfatti se vio obligado a dejar sin efecto su propio decreto. Y se estuvo charlando de muchos temas, el encuentro con el gobernador, el planteo nuestro de que la reforma constitucional es importante, pero que tenemos muchísimos temas urgentes para sentarnos a conversar, entre ellos y particularmente mega obras de infraestructura, como el caso del acueducto para Cañada de Gómez y para otras localidades que tienen serios problemas de arsénico como nosotros, el tema de seguridad, que por supuesto nos aqueja y nos preocupa muchísimo a todos, sin perjuicio de seguir trabajando. El tema de obras menores, en el caso de Cañada de Gómez, nos deben el año 2013, hay municipios a los cuales se le debe el 2010, 2011, o sea, se va a hacer un reclamo conjunto de todos los integrantes del foro, junto con lo del foro de comunas, para que se nos pague todo lo que es el tema obras menores. Así que los temas son muchos y vamos a seguir trabajando por el bien de nuestras comunidades.